iniciamos en Ciudad Gótica. Estas son las industrias Wayne. Mientras que la gente grande está teniendo pláticas de negocios, Harley Quinn se pone una manzana en la boca para que el hijo de Dina le dispare una flecha. La flecha da en el objetivo y ambos festejan. Harley le dice que tienen que pensar en hacer algo más estúpido e imprudente. Connor le pregunta si no debería estar adentro en la junta. Harley le dice que en esa sala de reuniones no pasará nada emocionante o algo que valga la pena. En el interior de la sala, Bruce comenta que Ra's al Ghul tiene razón. El mundo tiene que ser salvado de sí mismo. Hoy comenzarán con los arreglos. La ciudad de Delhi cayó bajo su guardia. La tienen que reconstruir y harán que sea una mejor ciudad de lo que fue antes. Booster, según entiende, la última vez que intentaron eso terminó con las muertes de presidentes y una extinción masiva. Es verdad que las cosas no han salido según lo planeado, pero tienen que evitar una nueva catástrofe. Bruce entiende esas palabras. Después de todo, él tenía una relación especial con Ted Kord y pues él murió. Aún así, no entiende por qué le dejó toda su fortuna. Si bien aprecia su disposición financiera, tristemente no está calificado para pertenecer en este grupo. De pronto, Batman recibe un mensaje del hermano Ojo. Este le dice que no está siendo capaz de acceder a sus motores. Además, 37 cámaras de la mansión acaban de ser deshabilitadas. Bruce les pide disculpas, pero tiene que encargarse de algo más importante. El sistema de seguridad de la mansión ha sido afectado. Se supone que tiene varios seguros, esto no debería suceder. Booster le sugiere reiniciar la máquina. Bruce le dice que es algo más complicado que eso, pero cuando nadie se da cuenta, le pregunta al hermano Ojo si ya reinició los sistemas. El hermano Ojo le dice que ha reiniciado completamente la mansión. Las cámaras no han vuelto a estar en línea. Ningún otro sistema está afectado. En cuanto a Alfred y Selina, ellos dos están a oscuras en la mansión. El monitoreo externo tampoco funciona, o al menos no para detectar algún intruso. El hermano Ojo también ha intentado llamar a Selina en la línea de la mansión. Desafortunadamente no ha tenido ninguna respuesta. Esto suena mal y Bruce les dice que se irá a casa. Oliver no lo entiende. Se supone que ahora mismo están intentando salvar al mundo. Dina le dice que pueden ir con él. Como era de esperarse, Batman se niega y le dice que probablemente no sea nada. Hay tecnología de teletransportación en el penthouse, así que no debería tardarse mucho. Mientras que él esté ocupado, Natasha tiene que explicarle al grupo cómo son sus nuevos edificios que absorberán el carbono de la atmósfera. Dina le dice que todo el mundo no debería necesitar ser salvado para que Bruce aceptara la ayuda de sus amigos. Él lo entiende, pero necesita que su grupo esté aquí. Además, no tiene por qué preocuparse, regresará pronto. Poco tiempo después lo vemos teletransportarse en la mansión. Bruce se pone su traje. Al mismo tiempo pregunta cuál fue la última ubicación conocida de Alfred y Selina. El hermano Ojo le dice que Alfred estaba en su habitación principal. En cuanto a Selina, ella se dirigía hacia la cocina del ala oeste. Al llegar a la cocina se encuentra con algo de sangre en el suelo. El hermano la analiza y concuerda con la sangre de Selina. Bruce no puede creer que esto esté pasando de nuevo y a toda marcha sale a buscar a Alfred. Luego de avanzar por varios pasillos logra dar con Alfred, quien estaba sentado tranquilamente. Él no es el único que estaba en esta habitación. Atanasia también está aquí y lo está apuntando con una pistola. Ahora saluda a su padre. Si quiere que todo esté bien, será mejor que no haga nada de movimientos repentinos. Tampoco tiene que subestimarla, no tiene ni idea de lo que es capaz de hacer. Batman le pregunta qué es lo que quiere. Atanasia le dice que es bastante simple. Antes de continuar con su petición, Alfred se pone de pie y le dice que no dejará que lo lastime. Atanasia le dice que no tiene ningún problema con él. Ambos han visto el otro lado. Aún puede sentirlo, ¿verdad? En los bordes. Las pequeñas partes que han sido reemplazadas por lo que trajeron de regreso. Batman le pide a Alfred que salga de su camino. Atanasia está de acuerdo con ello. Alfred solo está estorbando y no quiere causarle ningún daño a él. Desde hace tiempo el perro estaba ladrando, pero en esta ocasión se sale un poco de control. Atanasia no lo soporta y le pide que se calle. De la nada solo se escucha un gran disparo.
Batman y Alfred quedan sorprendidos por este acto. Atanasia le grita a su padre y le pide que vea lo que le hizo hacer. El pobre cachorro que Batman había adoptado en la primer masacre del androide acaba de ser asesinado por Atanasia. Ella solo le dice que no quería hacerlo, pero simplemente el cachorro no quería callarse. Como sea, todo esto es por culpa de su padre, porque todo lo que él toca se tiene que morir. Todo este tiempo Batman no ha sabido qué responderle. Alfred le pide que se tranquilice, todo estará bien. Él solo quiere que le dé al pobre cachorro. Batman aprovecha esta distracción y le da un golpe a su hija para quitarle la pistola. Después la toma y la desarma. Esa no era la única pistola que Atanasia portaba. Mientras que se prepara para la batalla intenta darle un golpe. Batman logra protegerse a tiempo. En esta ocasión, Atanasia toma su segunda arma y le dispara en la cabeza. La máscara que traía evita que la bala le cause una herida mortal. Aún así, el impacto es fuerte y cae al suelo. Alfred también es derribado, puesto que Atanasia lo noquea dándole un golpe en el cuello. Después vemos a los dos inconscientes en el suelo. Tiempo después, Atanasia los tiene atados a una silla. El primero en despertar es Batman y su hija le da la bienvenida nuevamente. Batman le dice que lo siente, lamenta no haber sabido nada sobre ella. Atanasia no le cree, no cree que en verdad sienta eso que está diciendo, ni tampoco le cree que no lo sabía. Él es el detective más grandioso del mundo y no sabía que tenía una hija. Simplemente piensa que más bien no le importaba. Batman pregunta por Selina. Atanasia le dice que o está muerta o está desangrándose en el suelo de su cocina. Mientras tanto, en otro lugar de la mansión, Selina acude con el hermano Ojo para pedirle unas grapas quirúrgicas, anestesia local y calmantes poderosos. Claro, no en ese orden. El hermano Ojo le dice que todo lo que le solicitó puede ser encontrado en la sala médica detrás del dinosaurio. Selina le dice que el dinosaurio es un lugar bastante razonable para una sala médica. El hermano comenta que Batman estaba buscándola, pero desde que llegó a la mansión ya no puede verlo. Él sospecha que hay un pulso electromagnético conectado a la seguridad del ala este. El hermano Ojo detecta que hay intrusos en el ala oeste y sugiere activar las defensas automáticas de la casa. Selina tiene una mejor idea, y para llevarla a cabo tiene que hacer una llamada. De regreso con Batman, quien le dice a su hija que no tiene por qué hacer esto. Atanasia le pide que ni lo intente. Cuando ella nació, su padre no estuvo a su lado, murió y tampoco estuvo con ella. El único hombre que estuvo a su lado fue aquel que la trajo de regreso a la vida, el hombre que la crió e intentó rescatar el planeta hasta que Batman lo detuvo. Ra's al Ghul le dio la espalda. Batman le arrebató su sueño y su futuro junto con su sueño. Ahora sentenció a la Tierra a tener una muerte lenta y dolorosa. Atanasia no vino a este lugar para que su padre se rindiera y le pidiera disculpas. Ella no quiere un padre, solo quiere hacer una cosa bien. De pronto, la plática entre padre e hija se ve interrumpida por un fuerte grito que ocasiona que se rompan las ventanas. Atanasia intenta protegerse y se recarga en una pared. Para su mala fortuna, una flecha de humo es lanzada. Esto provoca que tenga menos visibilidad. Si Atanasia quiere matar a su padre, tendrá que hacerlo ahora mismo. Alguien más la interrumpe y le pide que baje el arma. Atanasia voltea y dispara. Lo malo está en que esos disparos le dieron a Steel, y pues no le causaron ningún daño. Ahora Booster la ataca con sus rayos y la estrella en contra de la pared. Harley Quinn también llega y le da varias patadas estando en el suelo. Dina sabe que dijo que regresaría pronto, pero como eso no ocurría, estaban un tanto preocupados. Aparte, las salas de reuniones son aburridas. Batman pregunta por Selina. Dina le da un teléfono para que hable con ella. Selina cree que tomó demasiados calmantes del dinosaurio, se los devolverá más adelante. Ella fue quien les dijo en dónde atacar. Selina fue quien coordinó todo esto. Ella sabe que Batman no necesite su ayuda a menos de que sea para salvar todo el mundo, pero pensaron que tal vez todo el mundo de Batman necesitaba ser salvado. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Esperaba ver un poco más sobre el origen de Atanasia y pues espero que más adelante se nos muestre cómo fue que murió. Ya se sabe que Ra's al Ghul fue quien la revivió en el Pozo de Lázaro,
Y pues falta saber un poco más sobre su origen, me imagino lo tendremos un poco más adelante. No olvides regalarme un suculento batilike, compartir este video para que más personas lo puedan ver y apoyarme suscribiéndote al canal para más contenido como este. Ahora nos vamos a la sección de saludos, así que saludos para Diego Hernández, Abraham González, Elías Vázquez, Danilo Flores, Kevin Torrealba, Erika Licona, Reblex Salazar, Neak Guan, Señor Mostachón y para Cinema Festival. Y bueno amigos, esto sería todo por este video, yo soy José Carlos León, nos vemos hasta el día de mañana, bye.